Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial de Elena Crochet. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar esta blusa, nada más en puntos altos. Queda muy bonita, se las recomiendo y además es muy fácil de realizar. Y bueno, antes de ir a los materiales, les invito a que se suscriban a mi canal, así no se pierden ningún video de los que estaré subiendo. Bueno, ahora vamos con la lista de los materiales. Para realizar esta blusa vamos a necesitar cinta métrica, una tijera, un gancho, en esta ocasión el número 2, que es el que más uso por el hilo que uso yo. Voy a utilizar esta hilaza de algodón marca Eulali, 100 gramos. Para hacer esta blusa yo me llevé un poquito más de 100 gramos, como 110, 115 gramos por ahí. ¿Okay? Es talla M. Si están haciendo una talla S, se van a llevar justamente los 100 gramos o un poco menos. Así que bueno, vamos con el paso a paso. Chicas, vean, yo aquí ya inicié lo que es esta parte, entonces yo les voy a hacer una demostración mucho más pequeña para que vean cómo hice esa parte. Iniciamos haciendo una cadena inicial. Insertamos nuestro gancho y vamos a iniciar haciendo cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, voy a hacer 14 acá. Yo en total hice 128 cadenas, porque estoy haciendo una talla M y estoy haciendo el trabajo un poquito holgado, o sea que no quede muy ajustado al cuerpo. Entonces el número de cadenas que realicen va a depender de la talla que estén realizando y cómo quieran su trabajo, si lo quieren más pegadito o más flojito, ¿ok? Entonces eso va a depender las cadenas que hagan. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, lo que mide mi trabajo, porque mi clienta no quiere un trabajo una blusita muy pegada al cuerpo. Mide 42, lo que ustedes pueden realizar. Si la están haciendo para ustedes, pueden ponerse el centímetro alrededor de su cintura y lo que les dé lo dividen en dos, porque vamos a hacer dos partes, la parte adelante y la parte de la espalda. Entonces lo pueden dividir en dos, ¿ok? Bueno, entonces después que yo realicé mis 128 cadenas, lo que hice fue subir 1, 2, 3, 4 cadenas más, ¿ok? Que las tres cadenas me cuentan como mi primer punto alto. Y la última cadena me cuenta como una cadena de separación. Entonces aquí yo no voy a la quinta cadena, voy a la sexta, porque también necesito un espacio en la base. Ok, voy a la sexta cadena y aquí voy a realizar un punto alto, una cadena de separación, dejo una cadena en la base, voy a la siguiente y hago un punto alto, una cadena de separación, dejo una cadena, voy a la siguiente y hago un punto alto, una cadena de separación, dejo una cadena en la base y voy a la siguiente y hago un punto alto. Esto es lo que vamos a ir realizando sucesivamente en todo nuestro trabajo. Recuerden que depende de la talla es el número de cadenas que van a realizar. Si se les hace más fácil, lo hacen con el centímetro. Bueno, continuaremos aquí hasta llegar a la última cadena. Así les tiene que ir quedando su trabajo, ¿ok? Un punto alto, hacemos una cadena de separación y dejamos una cadena en la base. Para la siguiente vuelta vamos a subir tres cadenas, que es nuestro primer punto alto, y una cadena, que es nuestra cadena de separación. En total vamos a subir cuatro cadenas. Vamos al punto alto de la vuelta anterior y realizamos un punto alto sobre ese punto alto.
Una cadena de separación, vamos al siguiente punto alto y realizamos un punto alto sobre el punto alto. Una cadena de separación y continuamos realizando lo mismo. ¿Ok? Eso es lo único que van a ir haciendo. Cadena de separación y un punto alto sobre el punto alto. Esto es lo que vamos a realizar en todas nuestras vueltas. Es sumamente fácil de realizar. Y seguimos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer en todas nuestras vueltas. Yo en total realicé aquí 20 vueltas. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Realicé 20 vueltas y en lo ancho me dieron 65 puntos altos medio esto, ¿ok? Ahora vamos a realizar lo que es la parte de arriba. Chicas, entonces cuando ustedes hayan terminado las vueltas que necesiten para su trabajo, van a separar en medio, ¿ok? Marcan en medio, van a contar todos los puntos que les dé y van a marcar en medio. En este caso, yo tengo 65 puntos. Entonces, yo lo que hice, conté 32 de este lado y el número 33 es este que tengo marcado y 32 de este lado. Ahora vamos a empezar a realizar lo que son las disminuciones. Vamos a subir 1, 2, 3 cadenas. Y acá vamos a tomar una lazada. Y vamos al siguiente punto. Vamos a cerrar dos, nos quedan dos y cerramos estas dos. Esa ya es nuestra primera disminución. Hacemos una cadena y sobre cada punto alto vamos a hacer un punto alto. Aquí ya no vamos a realizar más disminuciones hasta el final de la vuelta. Seguimos haciendo lo mismo que trabajamos estas vueltas. ¿Ok? Entonces cuando lleguemos cuando nos falten dos puntos para finalizar la vuelta, vamos a hacer otra disminución. Entonces yo voy a hacer todos los puntos altos y cuando esté aquí les voy a mostrar. Ya llegué aquí a esta parte donde tengo aquí marcado. Aquí voy a realizar una disminución, ¿ok? Hago una cadena de separación, voy a este punto. Les voy a mostrar nuevamente. Tomo una lazada, voy al punto alto, tomo una lazada, cierro dos y tengo tres aquí, ¿ok? Voy a cerrar estas dos y tengo dos. Voy aquí donde tengo mi marca, hago lo mismo, tomo una lazada, cierro dos y tengo tres aquí y voy a cerrar estas tres por completo. Ya tengo una disminución iniciando esta vuelta y una finalizando. Esto es lo que vamos a realizar. Algo que les quería explicar. Ya voy a quitar esto porque ya esto no lo necesito. Algo que les quería explicar. Por ejemplo, a mí me dieron números impares. Me dio 65 puntos altos por todo mi trabajo. Entonces, al poner lo que es la mitad de puntos y contar la otra mitad, me daban un lado 33 y uno 32. Entonces, como les expliqué, yo marqué en el número 33. Si a ustedes les da impares, marcan en el número impar. O sea, cuentan los números pares de este lado y de este lado, y en medio que les quede el número impar. Si les da un número par, no hay ningún problema. En este caso a mí me dio un número impar. Entonces mi disminución la terminé aquí.
O sea que esta vuelta que voy a hacer, mi disminución me tiene que quedar aquí, ¿ok? En este mismo punto donde hice la disminución me tiene que quedar aquí. Pero si les da un número par, entonces no se compliquen. Normal, terminan aquí y aquí en este otro lado continúan haciendo sus disminuciones cuando hagan esta parte. Espero no haberlas enredado. Entonces subo tres cadenas. Y acá vamos a tomar una lazada, voy al siguiente punto y cierro dos y cierro estas dos. Ya hice mi disminución, una cadena de separación sobre el punto alto, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Bueno, vamos a realizar esto por todas nuestras vueltas. Cuando iniciemos la vuelta vamos a hacer una disminución y cuando finalicemos la vuelta vamos a hacer una disminución. Iniciamos la siguiente vuelta, igual hacemos una disminución y al final una disminución. Esto lo vamos a continuar haciendo hasta que nos queden cuatro puntos altos. Ok, entonces yo voy a terminar todas mis vueltas y les mostraré cómo me quedó y voy a realizar la otra parte. Aquí ya terminé todas mis vueltas. Cuando lleguen acá les decía, vean, ya nos faltan nada más 2, 3, 4, 4 puntos. Entonces, en total nos quedarían 3, ¿ok? Una disminución, un punto y una disminución. Yo me equivoqué y les dije 4, pero en realidad nos quedan 3, 2 disminuciones y 1 en medio. Aquí en total hice 15 vueltas haciendo disminución de este lado y de este lado. Recuerden, nada más es una disminución iniciando y una finalizando. Así que cuando tengamos nada más esto, vamos. Tomamos una cadena y cortamos. Y aseguramos bien esto. Ok, entonces le voy a dar la vuelta a mi trabajo para iniciar de acá. Acá les quiero mostrar, por si no me entendieron muy bien, entonces les voy a mostrar lo que les dije de esta parte. Así que voy a iniciar como inicié de este lado. Cuando esté acá les mostraré cómo hacerlo. Ya estoy llegando a esta parte. Vean, por ejemplo, si les quedara números pares en cada lado, pongámosle que le salieron 60 puntos, suponiendo que le salieron 60 puntos, entonces serían 30 de un lado y 30 del otro. Entonces lo que harían sería tomar lo que es, lo voy a dañar nuevamente, una lazada, vamos a este punto, cerramos dos y vamos a este y cerramos dos y cerramos estos tres. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿ok? Si tuviéramos números pares, pero en este caso yo tengo números impares y tengo, me salieron 65, 62 de un lado y 62 del otro, y me quedó este número que sería el 33. Entonces, lo que hice acá fue cerrar este punto por completo, hago una cadena y vengo a este punto faltando uno para donde terminé en mi vuelta de este lado. Entonces acá cerramos dos, dejamos dos y aquí en este mismo punto donde terminé esta primera vuelta de mi otra copa, entonces ahí mismo voy a realizar mi disminución, ¿ok? Así para que nos quede de esta forma. Ok, entonces ahora sí subimos tres cadenas, le damos la vuelta a nuestro trabajo y hacemos la disminución, una cadena y seguimos haciendo puntos altos.
Eso era lo único que les quería mostrar, por si no me habían entendido bien. Así que bueno, van a continuar haciendo lo mismo. Así, las dos les tienen que quedar de la misma forma, ¿ok? Cuando terminen esta parte, esta copa, van a realizar otra parte, así iniciando con las mismas cadenas, con los mismos puntos y lo mismo de este lado, ¿ok? Vean, yo tengo listas las dos. Les tiene que, voy a apartar esto un momentito, y les tiene que quedar así. Así que van a ser dos iguales. Entonces voy a terminar la que yo les estaba mostrando en este momento. Terminaré y cuando las termine les voy a mostrar para unirla. ¿Ok? Cuando ya tengan las dos partes listas, vean, ya tengo las dos partes. Ya uní esta, entonces lo que van a hacer, aquí está por el derecho, lo que van a hacer, van a poner las dos partes que quede el derecho y el derecho, así, ¿ok? Porque al unirlas y darle la vuelta, entonces queda todo por el derecho. La parte del derecho sería donde iniciamos, aquí se nota, ¿ok? Este es el revés. Vamos ahora a tratar de que el punto donde inicié quede justamente en el mismo lado, ¿ok? Para que esto nos quede bien, hacemos una cadena de inicio, hacemos un poco larga para que nos sobre un poco de hilo para ir escondiendo esto. Tomamos nuestro gancho, entonces vamos a insertar el gancho aquí justamente en el punto de inicio y acá, ¿ok? Que quede justamente en esquina ambos. Entonces vamos a esconder, vamos a aprovechar y escondemos lo que son estos sobrantes de hilo. Hacemos una cadena y vamos a hacer lo que son puntos deslizados. Seguimos haciendo puntos deslizados, tratando de que nos quede que nos quede esto así, punto sobre punto alto y unión sobre unión, ok, para que esto nos vaya quedando de una forma pareja. Hacemos, lo que estoy haciendo aquí es un punto deslizado en medio de los puntos altos. Vean, uno en medio. Y uno acá en la unión de los puntos altos. Uno en medio de los puntos de los puntos altos. Y uno en la unión. Vamos a ir viendo que esto nos vaya quedando bien, ¿ok? Porque nos tiene que quedar así las dos, donde iniciamos disminución, nos tienen que quedar igual. Entonces yo continuaré uniendo esta parte hasta llegar aquí y luego les mostraré el siguiente paso. Cuando ya hayan terminado de unir las dos partes, lo que vamos a hacer, le vamos a dar la vuelta a nuestro trabajo y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Así.
Si ustedes ven esta parte más grande en mi video, no se preocupen que yo las dos partes las hice igual. Lo único que acá yo uní estos puntos para que me quedara un poquito más cerrado de la parte de adelante. Si ustedes lo quieren unir, háganlo. Y si no, lo pueden dejar así como está lo que es la parte de la espalda. Ahora, para hacer esto, vamos a empezar de acá. Ok, vamos a iniciar de acá. Para iniciar aquí, hacemos una cadena deslizada, una cadena de inicio. Y acá, donde hicimos la unión, vamos a insertar nuestro gancho y tomamos lo que es la cadena. Subo una cadena y acá en este espacio voy a realizar un punto bajo. Subo una, dos, tres cadenas. Tres cadenas y acá donde hicimos el punto bajo vamos a realizar un punto deslizado. Ok, hacemos un punto bajo, voy al siguiente espacio y hago un punto bajo, y aquí voy a realizar tres cadenas. Un punto deslizado sobre el punto bajo. Hago un punto bajo en ese mismo punto, voy al siguiente, un punto bajo, subo tres cadenas y acá sobre el punto bajo vamos a realizar un punto deslizado. Un punto bajo, el siguiente espacio. Un punto bajo, subo tres cadenas y sobre el punto bajo hacemos un punto deslizado para que nos vaya quedando de esta forma. Así que continuaremos hasta llegar acá. Cuando lleguen a esta parte, van a hacer aquí en este espacio un punto bajo. En ese mismo espacio van a hacer un punto bajo y van a subir tres cadenas. Y aquí vamos a realizar un punto deslizado. Ok, entonces acá sobre este punto alto vamos a realizar un punto bajo. Vean. Así nos va quedando y queda muy bonito este motivo en la vuelta final. Ahora vamos a hacer lo que es la parte donde vamos a amarrar esta con esta. ¿Ok? Entonces vamos a subir cadena. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Bueno, van a subir las cadenas que crean necesario para la talla que estén realizando. Aquí ya terminé mis cadenas. En total hice 60 cadenas. Y esto, chicas, me mide acá 27 centímetros. Ok. Entonces ahora vamos a realizar dos cadenas más, una, dos, y vamos a volver a la tercera cadena y aquí vamos a realizar puntos medios altos. Vamos a seguir realizando puntos medios altos sobre cada cadena. De esta forma hasta llegar aquí. Cuando termine de hacer los puntos medios altos, ya aquí hice el último, entonces voy a ir aquí y voy a realizar un punto bajo. Voy a este siguiente punto, voy a realizar un punto
bajo y sobre este punto bajo voy a hacer tres cadenas. Aquí voy a hacer un punto deslizado y aquí haré un punto bajo. Continuaré realizando lo mismo por todo lo que es mi trabajo. Ok, acá van a realizar esto mismo, lo mismo que venimos haciendo aquí, lo van a realizar por toda esta parte, subiendo hasta llegar aquí. Cuando lleguen aquí van a hacer lo mismo. Ustedes pueden hacer esto con puntos bajos o con puntos medios altos, así como lo hice yo. Ok, hacen una igual acá, continúan haciendo esta orilla por acá, de este lado igual, van a hacer la misma medida que hagan en la parte de adelante, la tienen que hacer en esta parte, porque esto se tiene que amarrar en los hombros. Ok, entonces van a continuar haciendo lo mismo hasta que tengan las cuatro tiras que son para amarrar y que ya hayan hecho todas orillas con puntos bajos y con este motivo. Bueno, voy a terminar y luego les mostraré cómo realizar lo que es la parte de abajo. Bueno, miren, me quedó de esta forma, la vuelta final queda muy bonita. Y acá hice las cuatro tiras del mismo tamaño, ¿ok? Esas para amarrar en el hombro. Ahora vamos a hacer lo que es la parte final de aquí abajo. Ya tengo lo que es mi cadena inicial lista, entonces vamos a insertar el gancho acá en uno de los laterales donde hicimos la unión. Ok, vamos a insertar nuestro gancho, traemos lo que es la cadena, hacemos lo que es 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a dejar 1, 2 y en el tercer punto alto vamos a realizar un punto bajo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Vamos a seguir, 1, 2, 3, 4, 5, dejamos 1, 2 y en el tercer punto alto hacemos nuestro punto bajo. Y esto es lo que vamos a realizar en toda nuestra primera vuelta. Bueno, aquí ya terminé mi primera vuelta, vamos a hacer la segunda, ya uní aquí, voy a subir 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este mismo espacio voy a realizar un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo. Vamos a hacer dos motivos de 5 cadenas separados por un punto bajo, ok. Entonces ahora voy a hacer mi motivo principal acá en este espacio. Voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Así, ok. Voy a pasar al otro espacio y voy a realizar un punto bajo. Voy a hacer lo mismo que hice acá, que es 5 cadenas. Voy al siguiente espacio y voy a realizar un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo. Ahora me toca hacer mi motivo principal de 7 puntos altos en este espacio. 1, 2, 3, bueno, voy a hacer 7. Y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta. ¿Ok? Así.
Ya terminé esta vuelta, voy a iniciar la otra, así que vamos a iniciar haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a este espacio y hago un punto bajo. Bueno, haré un punto bajo aquí, un punto bajo normal, porque en mi otra vuelta, en esta vuelta que haga, yo tengo que terminar aquí. Así que haré 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí voy a realizar lo que vamos a hacer en esta última vuelta. Un punto bajo, subo 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto bajo haré un punto deslizado, que fue lo mismo que hicimos para realizar lo que es la parte final de lo que es la parte de arriba, ¿ok? Ahora voy a realizar una cadena. Me voy aquí al punto alto, pero el punto alto lo voy a hacer de una manera diferente. Voy a insertar mi gancho aquí. Vean, tomo una lazada, voy por lo que es la parte de atrás y inserto por acá. Saco lo que es mi lazada y hago mi punto alto. Subo 1, 2, 3 cadenas y sobre el punto alto voy a realizar un punto deslizado. Una cadena de separación, voy acá, inserto mi gancho por la parte de atrás y lo paso para el siguiente. Y hago acá mi punto alto. Subo 3 cadenas y sobre el punto alto un punto deslizado. Una cadena de separación. Voy al siguiente punto. Vean, vamos a tomarlo así. Tomamos una lazada, un punto alto y aquí 3 cadenas y sobre el punto alto un punto deslizado. Una cadena de separación. Tomamos lazada, insertamos por lo que es la parte de atrás, lo pasamos por acá y sacamos hebra. Cerramos dos y cerramos dos. 3 cadenas y un punto deslizado. Vamos a continuar haciendo esto hasta completar todos nuestros puntos altos. Esta ya es nuestra última vuelta, por eso estamos haciendo lo que es el motivo acá arriba, para que nos vaya quedando esa terminación. Separamos una cadena, voy al siguiente punto, hago mi punto alto y subo 3 cadenas y hago un punto deslizado. Una cadena de separación y aquí ya nada más me falta un punto. Subo el punto alto, subo 3 cadenas y mi punto deslizado. Una cadena de separación y voy aquí al espacio y voy a hacer un punto bajo. Subo 3 cadenas y aquí un punto deslizado. Aquí voy a hacer 2, 3, 4 y 5 cadenas y paso al siguiente punto y aquí voy a realizar 3 cadenas y sobre mi punto bajo voy a realizar mi punto deslizado. Una cadena de separación, voy al siguiente punto que ya sería mis puntos altos, hago un punto alto, subo 3 cadenas y continúo haciendo lo mismo. Vean,
Este motivo es el que vamos a repetir en toda nuestra vuelta, hasta terminar acá. Bueno, chicas, vean, ya terminé mi trabajo. Me quedo de esta forma aquí en la parte de abajo. Así que bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse a mi canal. Si les gusta este video, déjenme un me gusta y me dejan un comentario. Hasta el próximo video.